En redes sociales hubo conmoción por la historia del perro Rocky, quien perdió la vida tras ser accidentado en la vía Río Frío-Yotoco. El canino pasó varios días a la intemperie y lo que más ha llamado la atención fue el rechazo que sufrió por parte de los organismos de socorro que atendieron este accidente de tránsito. Aquí está la historia. 3 días pasaron después del accidente para que el animal fuera socorrido por un personal de un ingenio azucarero del sector. El dictamen del veterinario: desgarre del brazo derecho y fractura en su pata derecha. El día sábado 19 del presente mes hubo un accidente a la altura del kilómetro 23 en la vía de Río Frío que conduce a Yotoco. Un motociclista a alta velocidad atropelló un perrito que posiblemente había sido abandonado de pronto hacía pocas horas o llevaba algunos días abandonado por esos lugares. Dicen que llegó la ambulancia, llegaron los bomberos y recogieron la víctima del accidente, el señor que salió herido, y recogieron la moto. El perro, aún sabiendo ellos que había sido herido, que estaba mal herido, el perro quedó ahí y nadie lo levantó. El perro estaba en un estado demasiado lamentable, estaba lleno de gusanos, aún vivía y aún pues estaba muy deshidratado, muy hambriento. Y ahí se le prestó los primeros auxilios. Indignación ha causado la historia de Rocky debido al abandono e indiferencia humana que sufrió por parte de los organismos de socorro. Y realmente es un caso de extrema crueldad por parte de los organismos que se dedican a salvar vidas. Da tristeza que las ambulancias hay veces se pelean y llegan muchas ambulancias a un lugar donde hay un accidente, porque pues de una u otra manera eso les genera a ellos una ganancia. Da mucha tristeza que hayan recogido la víctima humana, que hayan recogido la moto, que hayan recogido todo y hayan dejado el animal que sufría ahí, que nadie se haya devuelto a recogerlo. Estuvieron los bomberos, ellos, según el señor de la ambulancia, ellos habían quedado encargados de recoger el perro, pero no, ellos siguieron. Desde la Fundación Huellitas en la Calle pide que se haga justicia. Ellos tienen derechos, ya hay una ley que los protege. Yo creo que esas personas que dejaron este animalito ahí tirado deberían de pagar las mismas consecuencias que se paga con un ser humano. Dejarlo a uno tirado ahí después de un accidente, pues eso es un delito. Rocky luchó durante 8 días para salvar su vida.